Perla, un saludo desde las plataformas digitales de Perla Visión. Y de inmediato les resumo lo más relevante ocurrido durante esta semana en materia informativa. El aniversario 63 de la creación de los círculos infantiles, instituciones que contribuyen al pleno desarrollo de los infantes en la etapa preescolar, fue celebrado en Cienfuegos, una idea de Fidel y Vilma Espín, que cumple con el propósito de formación integral de las nuevas generaciones. Compartieron en la comunidad la alegría de esta jornada y los saberes que aprendieron con sus educadoras. Al festejo por el nuevo aniversario de constituidos los círculos infantiles, se dedicó este gran festejo donde las iniciativas fueron tan diversas como sus protagonistas. Hoy es un día muy especial. Invitamos a la maestra que se jubiló a esta magnífica fiesta. Hoy vamos a ensayar la banda. A las afueras del Círculo Infantil Conchita Más Mederos se realizó esta actividad que sumó a varias familias del Consejo Popular Juanita 1 como escenario importante para el desarrollo sociocultural del centro. Uno de los principales propósitos de esta educación en Cienfuegos para contribuir a que ellos puedan crecer en saberes desde las enseñanzas del Círculo Infantil y las iniciativas que surgen en las comunidades. En otro momento trascendió que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos nos confirma las ventajas de la llamada bancarización, un empeño nacional por digitalizar los servicios bancarios. Hemos mejorado grandemente. Quiere contar para la televisión todo lo que la cooperativa ha dado a la comunidad. La casita infantil, la tecnología de paneles solares, la mini industria, la torre que desde hace un año mejora las comunicaciones y facilita la bancarización. Eso es una cosa que llegó para quedarse, muy buena, muy dinámico, y es una ventaja muy grande porque tú haces tu transferencia desde aquí mismo y no tienes que ir corriendo a buscar el dinerito, sabes tu cuenta, pagas la luz, pagas el agua, pagas todo. En asamblea de asociados, el Banco Popular de Ahorro explicó los beneficios y con el tiempo lo confirmaron en sus tarjetas los 150 socios de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio, sus trabajadores y la comunidad, distante a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal de Abreus. Seguir los estados de cuenta es ahora más seguro. También campesinos de asentamientos a más de 30 kilómetros de un banco disponen de agentes de correos para recibir sus pagos o, como este campesino, acceden a sus anticipos sin salir de la cooperativa. Teniendo mi teléfono aquí, lo puedo sacar mi dinerito, eso no tiene problema, es lo mejor que han inventado. Otra bondad que contar, esta que le acerca el banco al campo. Otro festejo en la semana lo constituyó el Día del Trabajador de la Industria Pesquera. En la organización que procesa los productos del mar en Cienfuegos, se buscan alternativas para sobrevivir económicamente a un momento muy complejo. Tuvieron que asumir cambios en las rutinas laborales para no interrumpir la elaboración de alimentos cuando escasean los productos líderes de esta industria. Desde hace algunos años sostienen además el funcionamiento de obsoletas maquinarias que inciden en la calidad de las ofertas destinadas al pueblo y otras a la exportación, a pesar de que en el primer trimestre no se cumple la entrega del camarón. Todavía es un desafío para esta provincia a la que rodea el mar, un mayor aprovechamiento de su plataforma, así como el incremento de la cría de especies en estanques para retomar muchas de las producciones que por décadas distinguieron a la Perla del Sur. Del deporte trascendió la preparación de patinadores, futbolistas y éxitos o fracasos del béisbol local para sostener los resultados que históricamente tiene la provincia. Pero lo más relevante, consideramos, es que el cienfueguero Darío Enrique Navarro Riquelme hizo historia al coronarse en el 21º Open Internacional España de Taekwondo G1. Certamen que acogió Alicante y en el cual participaron 1.680 personas de 40 países, entre deportistas, entrenadores, jueces, federativos de los cuatro continentes. El joven taekwondoka lideró la modalidad de punce reconocido individual en la categoría para menores de 30 años de edad, en la que concursaron 27 competidores de varias naciones europeas, en especial de la anfitriona. Con desempeños por encima de los 7 puntos, el sureño comandó la primera ronda con acumulados de 7.23 y 7.30.
En la fase semifinal obtuvo puntuaciones de 7.47 y 7.43, lo que le permitió acceder a la gran final para 8 competidores. En la discusión de las medallas hizo 7.70 y 7.73, con lo que incrementó su nivel competitivo para ganar de manera inobjetable. Tras Darío se ubicaron Tomás Fernández y los medallistas de bronce Daniel Areán y Alejandro Lozada, todos de casa. Al antillano lo asisten los profesores Yolanda Ubero Alcañiz, campeona mundial y de Europa, y Ángel Muñoz. Ha sido un buen campeonato, con muy alto nivel. La calidad de los competidores ha hecho que la justa sea reñida, dijo desde la sede el Cienfueguero, líder de la especialidad en Cuba. Estoy muy agradecido por la oportunidad de competir acá, por probarme y medirme. Muy agradecido en general de la organización y de mis profesores, significó emocionado quien se prepara en el país ibérico como parte de una beca. Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, presente en las competencias de Punce, elogió el alto nivel de las pruebas, donde se vieron en acción a varios campeones del mundo. Darío, que en el estilo libre o freestyle alcanzó el sexto lugar entre 12 competidores, mantendrá su preparación en España, con miras al Campeonato Mundial de Punce de Hong Kong 2024, previsto del 23 al 27 de noviembre. Por estos días estamos en los preparativos de la Jornada de la Cultura Cienfueguera, a propósito de cumplir la ciudad sus 205 años de fundada. Y entre esas actividades está la 25 edición del Festival Al Sur de mi Mochila, evento trovadoresco al que invita la Asociación Hermanos Saiz. Durante 4 días estará sesionando en Cienfuegos la edición 25 del Festival de Trova al Sur de mi Mochila, organizado por la Asociación Hermanos Saiz. En esta ocasión está dedicado a Lázaro García y también al aniversario 205 de la fundación de la otrora colonia Villa Fernandina de Jagua, actual Cienfuegos. Para hablar sobre este tema, ya tengo a mi invitada Danaisy Brito, quien es la presidenta de la Asociación Hermanos Saiz acá en el territorio. Danaisy, ¿qué estará ocurriendo? ¿Cuál es el programa que tiene diseñado la asociación para este evento que llega cada año en el mes de abril? Bueno, estamos muy, muy contentos porque ya es la edición número 25 del Festival de Trovadores Al Sur de mi Mochila, que como bien decías, estará dedicado a nuestro querido Lázaro García, maestro de juventudes de la Asociación Hermanos Saiz, fallecido hace 2 años. Precisamente en el inicio de la edición 23 del festival. Es importante también que vamos a tener trovadores que vienen de diferentes lugares del país, trovadores miembros de la Asociación Hermanos Saiz, además de un cierre espectacular con trovadores muy conocidos, que es la Trobuntiviti de Santa Clara. El día 15, que no lo mencionamos porque está un poco fuera del evento, queremos hacerle un pequeño homenaje a nuestro querido Lázaro García por cumplirse 2 aniversarios de su fallecimiento. Es decir, vamos a proyectar un documental hecho por Roberto Novo hace unos años atrás, en vida nuestro Lázaro García, donde él cuenta algunas de sus experiencias como trovador, algunas de sus historias más interesantes dentro del mundo de la trova, y canta también algunas de sus canciones dentro de este documental, que va a ser maravilloso poder contar con la compañía de todos los cienfueros que se quedan sumando. Sin duda es una oportunidad única, Danaisy. Al Sur de mi Mochila se convierte en un espacio también para que trovadores jóvenes de otras provincias lleguen y conecten, puedan compartir su arte. ¿Cuán importante es entonces pues contar con un espacio como este? Bueno, la trova es uno de las manifestaciones, uno de los géneros de la música que siempre tenemos que cuidar y salvaguardar, porque es uno de los más importantes y grandes trovadores, como el mismo Lázaro García, Roberto Novo, Vicente Feliú, algunos que todavía están con nosotros, como Fran Delgado. Es decir, tienen gran importancia dentro de la Asociación Hermanos Saiz como género musical. A ver, la incursión de jóvenes talentos dentro de nuestro festival, siempre tratamos de que vengan de otras provincias para que brinden aquí su arte. Además, tenemos un movimiento bastante fuerte ahora mismo en Cienfuegos con la creación de un taller de guitarra que auspició la UNIAC, además de un programa de televisión que se llamaba El Joven Soldado del director Marí, donde incursionaron algunos jóvenes talentos que no sabíamos que existían, pero que ahí están. Entonces, esos jóvenes también van a estar invitados al Festival Al Sur de mi Mochila, van a tener presencia dentro de nuestro festival. Muchísimas gracias, Danaisy. Muchas gracias a usted. Ya usted lo escuchó, son variadas las actividades que tiene programada la Asociación Hermanos Saiz en Cienfuegos en esta edición 25 del Festival Al Sur de mi Mochila. En próximos espacios informativos continuaremos ampliando esta información para darle seguimiento al evento.
Hasta aquí este resumen de lo más relevante ocurrido en Cienfuegos en materia informativa. Nos vemos la próxima semana.